Hola a todos, yo soy la asistente de recursos para padres aquí en la escuela Markham Middle School y estoy aquí para presentar con el programa de School at Home, donde soy la entrenadora de padres en tecnología, para presentarles el primer taller de alfabetización digital. Sugerencias para navegar esta presentación. Puede parar el video para cualquier clarificación que ocupe o si quiere tomar notas. Puede regresar el video para oír cualquier información que se le haya pasado. Escriba cualquier pregunta que tenga y contáctenos para clarificaciones. Nuestro contacto se encontrará en este video. Y también tome descanso si los ocupa. ¿Qué es lo que viene a mente cuando escucha alfabetización digital? La alfabetización digital significa tener las habilidades que necesita para vivir, aprender y trabajar en una sociedad donde la comunicación y el acceso a la información se realizan cada vez más a través de tecnologías digitales, como plataformas de Internet, redes sociales y dispositivos móviles como las computadoras y los celulares. School at Home es una iniciativa del Fondo de Tecnología Emergente de California, una fundación de beneficio público establecida en 2007 por la Comisión de Servicios Públicos de California para cerrar la brecha digital del estado y la brecha de rendimiento académico. School at Home está trabajando por cada lado dentro de la escuela, colaborando con la administración, los maestros, los estudiantes y los padres para navegar mejor el uso de tecnología. Aquí está nuestro equipo de School to Home. Como dije antes, yo soy Victoria Ayala, la entrenadora de padres en tecnología. Mr. Arroyo es el líder de capacitación para maestros. Ms. Mejía es la líder de capacitación para estudiantes. Mr. Ramos es el líder de tecnología. Ms. Kawasaki es la líder administrativa. Y Ms. Martínez es la líder de Internet a bajo costo. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con su líder de capacitación para padres, que soy yo, Victoria Ayala. Mi correo electrónico es victoria.ayala@lausd.net y mi celular es 323-546-9332. Les recomiendo que, por favor, si pueden, me manden mejor un mensaje de texto, nomás porque a veces estoy ayudando a padres o estoy en una junta. Así que cuando me mandan texto, yo en cuanto pueda, cuando lo vea, les voy a responder. Así no me están esperando. Los objetivos de hoy. Los participantes aprenderán a navegar el sitio web de la escuela, a enviar correos electrónicos al personal, que son los maestros y los trabajadores de la escuela, y registrarse en el portal para padres y conectarse a Schoology. Vamos a tener una búsqueda de tesoro en el sitio web de la escuela, donde vamos a buscar cómo se llaman los maestros o dónde pueden encontrar a los maestros, el calendario para padres, los recursos de School to Home, el horario de campana y cuentas de redes sociales de la escuela. So, vamos a explorar el sitio web usando un buscador como google.com. También puede usar Yahoo o cualquier otra plataforma de búsqueda que tenga usted disponible en el teléfono, como Safari, Explorer, lo que sea. So, vamos a ir a newmarkham.com. Como ven aquí, esta es nuestra mera página. Aquí arriba siempre van a encontrar los volantes o la información más importante que necesitamos que vean a diario. Así que asegúrense de meterse a New Markham a ver si ha cambiado información para que estén al tanto con nosotros. Yendo hacia abajo, puede ver aquí información sobre el partnership, los programas de Magnet que tenemos disponibles, nuestro programa después de escuela Boys and Girls, si su estudiante está en intervención, que es tutoría, los consejeros, las plataformas, tecnología. También algo que les quiero dejar saber antes de seguir es que si ustedes nomás saben hablar un lenguaje, pueden empujar este botón Translate y aquí tenemos Spanish para traducir toda la página a español. ¿Okay?
sobre académica, imanes, magnets. So, aquí pueden ver toda la info en su lenguaje. Aquí es donde ponemos noticias y anuncios, como el día de fotos que viene el 14 y 15 de octubre, si su estudiante ha salido con prueba positiva y dónde puede vacunar a sus estudiantes. Aquí hay información del calendario de padres, pero ahorita les voy a enseñar el calendario actual. Aquí tenemos también videos y fotos de los estudiantes en la escuela y lo que hacen. Y aquí una de las cosas de nuestra búsqueda fueron nuestros medios sociales, que son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. So ahí puede hacer clic y los va a llevar a nuestras páginas para que nos sigan o nos agreguen. So ahora vamos a buscar a los maestros. Hay dos formas que pueden encontrar a los maestros. Pueden ir a sobre y hacer clic en profesores y personal. Esta página les enseñará todos los trabajadores de la escuela, la administración, que son el director y los directores asistentes, los profesores de la escuela y los demás trabajadores, que son los consejeros, o como yo, que soy la coordinadora de padres, asistente de recursos para padres. Y aquí es donde usted puede hacer clic para mandar correos electrónicos a los trabajadores. La otra forma que puedo usar para encontrar a los maestros específicamente es ir a los departamentos académicos. Por ejemplo, vamos a historia. Y aquí están todos los maestros que enseñan historia. Y es la misma cosa donde si hace clic. Y mire, hay unos maestros que sí han hecho su perfil, puede leer poquito sobre ellos, lo que enseñan, lo que les gusta y cómo pueden apoyarse uno al otro. Y aquí para el correo electrónico. Ok, so ahora vamos a buscar los horarios de campana. So aquí van a los estudiantes y horario de campana. Y aquí puede ver a qué hora entramos y salimos en ciertos días de la semana. Y lo bueno también es que puede hacer clic aquí y bajar esta página a su teléfono o a su computadora para que no tenga que venir al sitio web cada vez a buscarlo. Ok, vamos a regresar a la primera página. Y para encontrar el calendario de padres, van aquí donde está la flechita roja, hacen clic y he hecho todos los calendarios desde ahora hasta enero. Oh, no está saliendo este, pero sí está. Para que puedan ver cuáles juntas tenemos este semestre y cuáles les caben en el horario de ustedes, que entendemos que todos están muy ocupados. So así pueden ver qué es lo que cabe muy bien en su horario para que puedan llegar. Y cada nombre que tenga las líneas abajo del nombre es el enlace de Zoom para esa junta. Y nomás hace clic para conectarse con nosotros. Aquí a la izquierda tenemos los volantes de las juntas que vienen en una cierta semana. Ok, y les recomendamos que por favor se metan al sitio web de Marcom y exploren. Empujen todos los botones para que vean qué es lo que tenemos disponible para ustedes, para que vean que tenemos muchos recursos para ustedes y para sus estudiantes igual. Vamos a seguir con la presentación. Háganos saber si tiene una cuenta de correo electrónico activa. Si no tiene, déjeme saber a mí y podemos hacer cita para que venga y yo le ayude a crearla y a usarla. Como mencioné antes, hay varias formas de contactarnos. Una es en el sitio web. Una es por el sitio web, como dije.
Y la otra forma es por el portal para padres y Schoology. Cuando uno va a nuestro sitio web, así es como se ve cuando mandan los mensajes. Tiene que poner su nombre, su correo electrónico, de lo que quiera hablar y el mensaje diciendo lo que quiere decir. Después tiene que llenar este código para verificar que no es robot y mandar el correo electrónico. Desde Schoology, tiene que hacer clic en esta cartita aquí en el sobrecito y va a haber una cajita así donde puede poner con quién quiere hablar, a quién le manda el mensaje, que es el correo electrónico, lo que quiere decir y el mensaje y después mandarlo. Okay. Si gustan, pueden practicar mandándome a mí un correo electrónico y nomás dejarme saber qué es lo que están haciendo. Como les dije antes, si van a facultad y personal en el sitio web de Markham, ahí van a encontrar todos los correos electrónicos. Entonces, ¿qué es Schoology? Por el lado de los estudiantes, es una plataforma donde los estudiantes acceden a los a las asign Por el lado de los estudiantes, es una plataforma donde los estudiantes acceden a las asignaciones y las tareas de sus profesores y interactúan con otros compañeros de clase al tener discusiones y participar en las clases de Zoom. En el lado de los padres tienen acceso a las asignaciones y calificaciones de los estudiantes y todo está en detalle, sea una prueba, una tarea, lo que sea, enseña cuánto vale cada tarea y después el grado final abajo de eso. También los padres y los estudiantes pueden comunicarse con los maestros muy fácil. Si es que entregaron una tarea y no le dieron crédito, pueden o usted o su estudiante mandar un mensaje a un maestro y decir, hey, ¿qué es esto? Lo mandamos tal día a tal hora y no apareció mi grado. So, ¿cómo me conecto a Schoology? Vamos a empezar. Algo muy importante de tomar en cuenta es que antes de registrarse a Schoology, primero tienen que hacer su cuenta del portal de padres, que va a ser la mera mera para poder conectarse a cualquier otra cosa. Lo que necesita es el número de identificación de su estudiante. Después va a necesitar su PIN de padre, que son cuatro números, y la fecha de nacimiento de su estudiante. Si no tiene esta información, usted, que casi siempre llega por correo, me puede contactar a mí, como dije, por correo electrónico o mandarme un mensaje y yo le puedo mandar los detalles para que puedan registrarse. Voy a poner un video aquí que está en inglés, pero pueden ver el proceso de cómo es registrarse. Ya si tienen problema haciéndolo solos, siempre pueden hacer una cita conmigo, como les digo, y yo puedo ayudarles paso por paso a hacerlo en persona. This short guide will explain how to register for a parent portal account. Start by using a web browser, Firefox or Google Chrome. Así que se van al sitio web y ponen parentportal.lausd.net. Después van a empujar el botón donde dice Log in Register para poder registrarse. Van a escoger registrarse para una cuenta, poner toda su información personal con su correo electrónico y registrarse. Después les van a mandar un correo electrónico para que puedan hacer la contraseña. Va a verse así el mensaje el mensaje electrónico. Y hace clic en este enlace para que se vaya a la página. Tiene muchos requisitos hacer las contraseñas, así que tiene que ser algo complicado que vaya con todos esos requisitos aquí. Tiene que poner la contraseña dos veces y hacer que todos estos se hagan en cheques verdes. Después empuja Submit. Se vuelve a meter a su cuenta de Parent Portal y usa la información que creó para meterse a la cuenta.
Pero esta vez va a parent login, que es de padres. Y así es como se va a meter a la cuenta. Le va a preguntar si quiere el libro de estudiante. No tiene que decir que sí. Aquí le da la opción y empujar este botón. Y ya después ya tiene su cuenta creada. So, ya cuando uno tiene esta cuenta, se va hacia abajo de esta página, se va mero abajo y ahí va a tener la opción de agregar a su estudiante. Ya cuando esté en esa página es cuando va a usar esta información para agregar al estudiante y terminar de meterlo a su cuenta. Una vez que haya iniciado sesión en el portal de padres, debe vincularse a Schoology por primera vez. Y tomen nota que siempre utilizará el mismo inicio de sesión para Schoology, el portal para padres y el pase diario que es Daily Pass. Es lo bueno. Hacen una cuenta y con esa misma se meten a todas las que usamos en la escuela. So, para conectarse, ya que hayan agregado al estudiante a Parent Portal, van a ver el nombre de su niño en azul abajo. Y lo que van a hacer es hacer clic en el nombre del estudiante. Les van a aparecer todas estas cositas que tienen que ver con su estudiante, como la asistencia, los grados, si es aprendiz de inglés, su bienestar, los contactos de emergencia y todo. So, lo que va a hacer es hacer clic en el circulito verde que es de las tareas y asignaciones. Ahí van a poder ver todo el horario de su estudiante, los maestros, los periodos, los salones, los correos electrónicos, donde también puede mandar correo electrónico y los temas que enseñan los maestros. Para conectarse a Schoology, nomás tiene que hacer clic en cualquier nombre de las clases de los estudiantes. Una vez que haga clic en el nombre de cualquier curso, se conectará automáticamente a Schoology, donde podrá explorar cómo le está yendo a su estudiante en cada una de las clases. Tendremos un taller sobre cómo aprender a navegar Schoology en detalle con el tercer taller de Schoology. Ahora un recordatorio que nosotros como escuela usamos el Remind App para comunicarnos con nuestros padres y la comunidad. Aquí es donde mandamos juntas, talleres, información importante, horarios de ciertos días. Si hay emergencia o algo, es la mejor forma de agarrar la información al instante. Y si tiene alguna pregunta, también puede hacerla por ahí. Para conectarse a Remind, nomás manda un mensaje de texto al número de teléfono 81010. Y el mensaje que diga arroba 7236D9. Ya que lo mande, le va a preguntar su información personal para saber en qué grupo agregarlos. Muchas gracias por acompañarnos con el programa de Escuro Home para el primer taller de alfabetización digital. Le pedimos que utilice su teléfono para escanear el código QR. Si no tiene eso en su teléfono, casi todos los nuevos lo tienen, nomás apuntan la cámara, no toman la foto y le va a salir la opción de ir al sitio web. Ya si no tiene eso en su cámara, puede ir a webqr.com para escanear el código, y llenar el boleto de salida. Y si es que no puede hacerlo así tampoco, yo he puesto todos en nuestro sitio web. So, aquí vamos al menú de padres. Vamos a entrenamientos tecnológicos, que es donde va a encontrar toda la información sobre nuestro programa de Escuro Home, que son de entrenamientos de tecnología. Aquí tenemos todos los talleres que ofrecemos este semestre. Y aquí es donde ponemos los videos que ya hemos grabado en inglés y en español para que los vean en el tiempo más conveniente para ustedes. Ya cuando terminan, van aquí, boletos de salida, y aquí están todos. So, esta es alfabetización digital. So, haría clic aquí y llenaría cada uno con la información que le pedimos. So,
Muchas gracias por acompañarnos. Apreciamos que tomen este tiempo para aprender sobre tecnología, para ayudarle a sus estudiantes y a ustedes mismos en su propia vida. Estaremos ofreciendo muchas más cosas este semestre y, como les dije, si tienen una pregunta, comentario, duda, me pueden contactar a mí. Que pasen buen día.